Bueno, a nivel de infraestructura, tenemos grandes retos en la ingeniería y es muy importante que los estudiantes conozcan muy bien el comportamiento de los geomateriales, conozcan muy bien las propiedades hidráulicas, el comportamiento mecánico, para poder involucrar toda la tecnología de los geosintéticos en diferentes obras civiles. Esto a fin de generar obras que sean durables en el tiempo y pues de forma general contribuir con el desarrollo y el crecimiento económico del país. Hay muchos estudios que indican cómo no apenas el comportamiento a largo plazo va a ser mejor, pero también vamos a conseguir minimizar costos. Y un aspecto que está creciendo mucho va a ser la sustentabilidad. Por ejemplo, cuando medimos alternativas sin geosintéticos en relación a alternativas con geosintéticos, la huella de carbono que se puede cuantificar, que se puede auditar, va a ser siempre mucho más baja y son aspectos que están siendo más y más llevado en consideración ahora con los aspectos relacionados con cambio climático y muchas innovaciones en relación al uso de geosintéticos en comparación con alternativas que no las utilizan. Esto, digamos que es el resultado final, es el malecón del centro de las exposiciones del Caribe, que hoy en día es un sitio interesante para que vayan a Barranquilla, vayan y visiten, se den la vueltica, en algo ahí. Y esto dio lugar, digamos que Barranquilla ha seguido trabajando en el tema de ponerle empeño a que el río sea parte de su atractivo turístico y hoy en día hay muchas más zonas de malecón. El aporte de los geosintéticos a la infraestructura es importante porque da viabilidad técnica y viabilidad económica a muchos proyectos que sin el uso de ellos serían prácticamente inviables, para ser reiterativo. Es decir, muchas veces necesitamos hacer obras con materiales tradicionales de los que usamos los ingenieros geotécnicos y civiles. Materiales desde los suelos mismos hasta materiales convencionales como concreto, acero, etc. En los elementos, en los productos y materiales geosintéticos encontramos una alternativa técnica y económicamente viable. Reemplazan con éxito a los otros materiales y las obras se pueden hacer con mucha mayor rapidez, con mucha mayor economía y también con menor impacto ambiental. El efecto, este último que señalo, tiene que ver con, por ejemplo, menor transporte de agregados, menor uso de energía, y eso se traduce en una menor huella de carbono y un impacto ambiental bajo. Estos elementos van a ser considerados próximamente, entiendo yo, en el patrón requerido de diseño de las estructuras de infraestructura. Tenemos ya todas estas consideraciones para lograr edificaciones verdes. Creo que en ese camino están los geosintéticos. Así que me parece de suma importancia y de gran trascendencia. Es fundamental y por eso este programa Educando a Educadores, el aspecto más importante que queremos alcanzar es que todos los estudiantes de ingeniería civil, no apenas aquellos que estudian geotecnia, pero también aquellos que estudian estructuras y que van a seguir hidráulica y que van a seguir estudios ambientales, todos tienen que tener una exposición temprana a geosintéticos, su uso y sus ventajas.